Sean ustedes bienvenidos, como siempre, a un capítulo más de Pintando con Luz. El día de hoy quiero compartir con ustedes una cámara muy, muy bonita, una cámara que me encanta, dado su diseño, su elegancia y sobre todo que es una cámara bastante cómoda de utilizar, de muy buen tacto y la verdad es que muy bien hecha. Es una Ricoh 500, una cámara que se hizo en Japón por la célebre marca, a partir del año de 1957 y que se dejó de hacer 3 años después, en 1960. Una cámara, como ya les digo, muy bonita, con una particularidad en su gatillo que es bastante interesante de ver esta carga con esta palanca que está construida en la parte de abajo, lo que le otorga, como ya les digo, pues un toque muy distinto a lo que yo tengo visto en algunas otras cámaras. Otra cosa muy interesante, este objetivo, un Riken 45 2.8, bastante, es suave, no tiene un contraste muy fuerte, dado el tiempo en que fue construida, no se hacían objetivos con mucho contraste, pero sí que nos dan un efecto soft muy atractivo, que después espero poder compartir con ustedes cuando tenga fotografías hechas con ella, pues ya impresas. De cualquier forma, es atractiva de usar y yo creo que puede dar resultados muy interesantes dependiendo con qué película. Por ejemplo, en blanco y negro podemos utilizar una película de contraste fuerte con un revelador también de contraste fuerte o incluso un papel de contraste fuerte para eliminar ese efecto que puede darnos un objetivo, en este caso, tan suave. Otra cosa de este objetivo, que era lo que iba, es que tiene interconstruido el obturador, no tiene cortinillas, por lo tanto es muy silencioso. Entonces, evidentemente, para fotografía urbana, para hacer fotografías robadas en la calle, pues requerimos de una cámara discreta y silenciosa. Y creo que esta cámara, en comparación con muchas reflex que tengo por ahí, con las que tengo trabajado, pues esta puede ser pues más silenciosa y más discreta. ¿Cómo funciona? Bueno, el objetivo, como ya les decía, este objetivo de 45 milímetros 2.8 es un sándwich en cuanto a sus funciones. En primer lugar, tenemos el selector de flash, o sea, qué tipo de flash voy a usar. En este caso, flash electrónico en la X, el más usual. Y luego una M o una V para incandescentes, para flashes de bulbo, que bueno, ya no se usan, entonces prácticamente hay que tenerla todo el tiempo en la X. Tiene evidentemente su zapata para flash, para sincronizar con flash, o una entrada PC también para utilizar flash con cable. Dentro de este mismo sándwich voy a encontrar la siguiente opción, que serían mis velocidades de obturación, estarían aquí, e irían desde un segundo, bulbo antes, un segundo y hasta un milésimo, no, hasta un quinientosavo, perdón, un quinientosavo de segundo, que solía ser en obturadores mecánicos el obturador, la velocidad de obturación más rápida. Luego enseguida tendríamos nuestros diafragmas con este otro disco, giramos este disco y vamos a elegir entre un 2.8, la luminosidad máxima de este objetivo, no son intercambiables, obviamente, y hasta un diafragma de un 22 para tener mayor profundidad de campo. Y luego el siguiente dial
estaría aquí. Estas dos opciones, si queremos trabajar a una mano o con la otra mano, ¿sí? Con ellos y utilizando nuestro telémetro. Esta es una cámara de telémetro, que es una pasada, ¿sí? Miramos por el visor y tendríamos un visor principal y un visor secundario para hacer la función del telémetro. Miren nuestro video sobre visores y ahí explicamos un poquito lo que sería un visor de telémetro. Es este sistema de fantasmas que al girar el enfoque y sincronizar la imagen, pues tendríamos realizado nuestro enfoque. Una pequeña inconveniencia de esta Ricoh 500 es que nuestra tabla de enfoque que viene en el objetivo está en pies. Normalmente estamos acostumbrados, la mayoría de nosotros, a trabajar en metros, pero bueno, no lleva mayor problema en ese sentido. Arriba nuestro botón de obturación, que no tiene cable. Entonces, si vamos a trabajar con velocidades largas en bulbo, hay que hacerlo a mano. Es un poco raro, pero es así como funciona. Nuestro contador de fotogramas, que tiene un pequeño cristal que magnifica el tamaño del número, en teoría para verlo un poquito mejor. En la parte de atrás, un botón de embrague para rebobinar nuestra película. Pulsamos de él y giramos nuestra palanca de rebobinado. En la parte de abajo, además de esta palanca, que como ya les digo, me parece muy, muy interesante, la palanca que se retrae para guardarla de mejor forma y luego para accionarla mejor, pues se dobla. Y luego estos dos discos que giramos para destapar de esta forma nuestra cámara y poderla cargar cómodamente. Muy simple, en estos dos mismos discos de sellado tengo, para cerrar, cierro primero que encaje bien y luego cierro uno y el otro. Por un lado tengo una entrada, por este lado tengo una entrada para trípode, ¿sí? Y un trípode estándar, y por este otro lado pues un recordatorio de ISO, según el ISO en que esté trabajando. No tiene exposímetro, no trabaja con exposímetro, hay que calcular, quiero decir, la exposición con nuestra tabla, nuestra vieja tabla de cálculo de exposición para exterior, o trabajar también con un exposímetro manual. Y bien, prácticamente así de simple, así de llana, así de básica, es esta Ricoh 500, una cámara muy bonita y que es poco usual, hay poca información de ella de repente en internet. Entonces, bueno, no es fácil de conseguir, pero bueno, si la encuentran por ahí y les llama la atención, pues que sepan que es una gran cámara, una cámara muy, muy atractiva y que recomiendo para todos ustedes, amigos de Pintando con Luz. Les agradezco mucho su presencia, les sigo agradeciendo que estén en contacto conmigo. Intento responder a sus preguntas lo más pronto posible. Y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias y ya nos veremos seguramente la próxima vez por aquí en Pintando con Luz.